Hello, Heidi. How are you, girl? ¿Cómo estás, Heidi? ¿Cómo estás? Hola, Dalia. ¿Cómo estás? Hi, Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, aquí bien, gracias a Dios. Qué bueno, Charlie. Estamos con Heidi, con Andresito, con Dalia, that she's wearing her headsets. Alrighty, very good. I love your headsets, Dalia. Me gustan tus headsets. Yay. Me gustan el color. I love the color. Very good. Guys, today we will continue with the simple past. Okay? Vamos a continuar con el simple past. Pero vamos a aprender más vocabulario y más cosas porque ustedes me van a dar un parrafito. Un parrafito acerca de ello, pero para que ustedes puedan expresarse su fin de semana. ¿Se recuerdan que no lo hicieron porque decían, ¿y yo cómo hago esto? Right? Entonces es porque necesitan more vocabulary, is that right? Necesitan más vocabulario, ¿sí? Entonces vamos a aprender todo eso hoy. ¡Hey! What happened with the con el pequeña actividad que les dejé? Algunos lo hicieron, ¿verdad? Yes, Otros teacher. no, espero yo que sí. Bueno, chiquillos, ¿qué les parece si empezamos a oír nuestras bellas voces? Right? Uh-oh, yeah. Saben, es bien chévere porque pónganse a pensar. Este es el primer ejercicio recorder que les pido y escuchen cómo ustedes hablan. Nadie va a burlarse de nadie, ¿ok? Todos estamos aquí para aprender. We're good. Pero después, cuando usted vaya avanzando en los niveles, vuélvase a escuchar y recuerde cómo empezó y cómo va. Y ya va a ver que usted se va a sentir orgulloso de sí mismo porque va a haber avanzado bastante. ¿Sí? Pero es 20% de la teacher, 80% ustedes. ¿Qué les parece? Ah, Sí. ¿verdad? Ajá, sí. Ya vamos a ver, vamos a empezar a escuchar estas bellas TOT. voces. TOT, right? Yes or yes. Vamos a ver. Ajá, chiquillos. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a empezar a escuchar estas bellas voces. A ver, ¿quién fue primero? Ah, vamos a ver. Ladies first, dicen, ¿verdad? Vamos a escuchar a una chiquilla por aquí a ver si funciona. All right, very good. Okay. Excellent. Excellent. Okay, let's continue the second one. Okay, very good. Let's listen to somebody else. This is your English homework, okay? And we're waiting for the English homework. Okay, Miguelito.
Okay, very good. Okay, Jackie. Very good. Very good, but that was it, okay? That's it. Very good. I'm gonna listen one more. Very good, guys. Okay, I already listened all of them. And I have to congratulate you, okay? Very good job, guys. Very good job. Because you accomplished your homework. Muy buen trabajo porque ustedes hicieron su trabajo, ¿verdad? Hicieron el deber. Muy bien. Muy buen esfuerzo. A medida que vayamos practicando, nos va a ir saliendo mucho mejor, ¿sí? Pero los felicito, me han hecho sentir muy orgullosa, you make me feel proud of yourself, ¿sí? De ustedes mismos, muy bien chiquitos, y gracias Alfredo por poder compartir con nosotros lo del BOA, ¿sí? El voice record, eso es muy, muy importante, Regina lo mandó así, muy bien chicos, los felicito, también Alfredo, ¿verdad? También lo mandaste así. Muy bien, chicos. Excelente. Las felicito. Ok. Vamos a continuar con el simple past. Pero ¿se recuerdan que qué clase de verbos tenemos que ver ahorita? No oigo. Irregular verbs. Irregular verbs. Muy bien, José. ¿Se acuerdan que yo les mandé una, como un shot, un screenshot en el WhatsApp, verdad? ¿Se los mandé? Yeah. Sí. Que son como 50 verbos, creo que les mandé, 50. Hay más, porque son más. Y les puse eso porque son los primeros 50 y también porque tienen la definición en español, lo cual es bien importante para que ustedes aprendan. Ahorita, chicos, ahorita si ustedes se fijan, son cuatro columnas, ¿verdad? Las que le mandé, four columns. La última es la definición. Pero nosotros, chicos, ahorita estamos viendo la primera columna, ¿sí? La primera. La segunda columna que ven ahí es para el pasado de los verbos irregulares. Y la tercera es para el pasado participio. O sea que ahorita quiero que ustedes se enfoquen en las dos primeras. El presente, que ya lo sabemos, ¿verdad?
y el pasado, que es la segunda columna que estamos viendo, ¿sí? Bien importante porque ustedes van a usar esos verbos y muchos más a la hora de expresarse, ¿sí? Es bien, bien importante eso. Ahora bien, como estamos developing a listening skill, ¿verdad? Ahorita lo que yo quiero es que les voy a mandar otro cuadrito, pero ese tiene que ver, chicos, con ya construyendo oraciones con simple past, ya fuera de forma positiva o de forma negativa, con los verbos irregulares. Ahorita se los voy a mandar y por favor, cuando ustedes lo tengan, me avisen. ¿Lo tienen ya? ¿Sí o no? Yes. Yes. Or no? Yes. Yes. Sí. Yes, teacher. Vaya, yes, perfecto. Yes. All right, so that's good. Entonces, ahorita. Ok. Entonces, lo que yo quiero ahorita es que les voy a compartir mi pantalla, pero necesito, chicos, que presten atención a cómo la persona va a ir pronunciando los verbos, ¿sí? Necesito que pongan atención a la pronunciation, ¿sí? Ya sea de forma positiva o de forma negativa, porque eso les va a ayudar muchísimo a ustedes a poder expresar a las actividades que han hecho en el pasado, porque de hecho eso es lo que estamos viendo ahorita. Cómo expresar las cosas que hice ayer, por ejemplo. Cómo expresar lo que hice el fin de semana. ¿Qué verbos utilizar o cómo decirlo? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero necesito que presten atención a la pronunciation. ¿Les parece? Chévere, pues. Entonces, voy a partir mi pantalla y me dicen si pueden escuchar, ¿vale? Yes. Simple past statements. ¿Sí? Yeah. Okay, cool. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. Would you like me to play it one more time? Una vez más? Okay. Page 94, Exercise 5, Grammar Focus. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. Okay, guys. Estamos bien ahorita. Okay, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mandar y a lo que acaban de escuchar? Alfredo. ¿Qué quiso decir en la última, teacher? ¿En cuál última? ¿En la de, en la de picnic? We didn't get out a teacher, algo así. We meet. Ah, muy bien. Eso lo vamos a ver ahorita. La palabra meet, yo creo que, no sé si lo tienen ahí en lo sí, que le mandé. Sí, ¿sí verdad? Reunirse. Exacto. No, es que escuché get, entonces era como que... No había entendido. Ah, muy bien, pero hoy sí entendiste. Y viste que también cuando uno tiene algo visual, ayuda bastante a entender más lo que escucha. Uh-huh. Ajá. De hecho, por eso es que estamos haciendo los dos. Y es que a veces, depende de la persona que hable, a veces tú puedes escuchar una cosa u otra. Entonces, por eso es que estamos haciendo los listening activity para que ustedes se acostumbren al oído, ¿sí? Pero muy, muy bien, Isaac, excelente. Muy bien, entonces chicos, vean la primera ilustración. La primera dice, I did my homework. ¿Repiten? I did my homework. I did my homework.
I did my homework. Dice, yo hice mi tarea. ¿Por qué did? Porque es el pasado de qué verbo. Do. I did my homework. Y para decir que yo no hice mi tarea, I didn't do my homework. Si ustedes se fijan en el negativo, uso el negativo de did, que sería didn't, pero también tengo que usar el presente del verbo hacer. En este caso sería do, ¿sí? I didn't do. Sí, muy bien. ¿Por qué presente? Porque como se recuerdan que si yo pongo did en negativo, automáticamente me traslada la oración en pasado. Entonces yo no tengo que decir I didn't did laundry. No, ahí sí no. I didn't do laundry. Muy bien. Vamos a la segunda. You got up at noon. Repítamelo, por favor. You got up at noon. Si se recuerdan cuando veíamos lo de nuestras rutinas de aire, ¿se recuerdan que veíamos esa palabra? El get up. Yes. Ajá. ¿Se recuerdan qué significa get up? Levantarse. Entonces, got up es el pasado de get up. O sea, got es el pasado de get. ¿Sí? Entonces, si usted dice get up para levantarse, got up es levantó. ¿Sí? En otras palabras, you got up at noon. Te levantaste a las 12. ¿Se recuerdan que noon es 12 o mediodía? Sí. Ok. Yes. Y si tú dices que yo no me levanté a las 10, you didn't get up at 10. ¿Sí? Es la segunda. ¿Ven? You didn't get up at 10. You didn't get up at 10. Como estoy diciendo que no hice, el verbo, la diferencia es que como yo pongo did en negativo, el verbo que es get up sigue en presente. Exacto. Porque ya el auxiliar ya me traslada la oración en pasado. Eso es lo que quiero que se fijen. Son cositas que tal vez suelen ser sencillas, pero que a veces se nos van. Entonces, es importante aclararlo. Muy bien. La tercera. Hay una palabra que les va a costar porque hagan de caso que tienen una... ¿cómo suena el sonido de la abejita, valga la redundancia? ¿Cómo es? ¿Ya? Ok. Entonces, la palabra museo se pronuncia museum. Museum. Mire que casi lo pronuncia como que los dos cuerpos de dientes juntos. Museum, mire. Museum. Entonces usted dice, él fue al museo. He went to the museum. Dígalo. He went to the museum. Muy bien. Acuérdense que went es el pasado de qué verbo. Go. Miren la diferencia. Porque se recuerdan que en el presente había verbo para hablar de primera persona, para hablar de tercera persona. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, el go era para I, we, you, they. Y para he, she, it era goes, ¿verdad? Pero en el pasado, usted no se me complica, por eso se llama simple past, pasado simple. Porque el went, el pasado de go, vamos a ocuparlo para I, para you, para we, para she, para they. Si usted se fija, el ejemplo es, he went to the museum, mire. He went to the museum. Ese es el ejemplo, exacto. Entonces, ¿cuál sería la forma negativa? He didn't go to the library. He didn't go to the library. Hoy, como es negativo, vuelvo a usar el presente de ir, que sería go. Muy bien. He didn't go. Exactly. Porque automáticamente ya estoy trasladando en pasado cuando utilizo el did más su forma negativa. Ustedes pueden decir he didn't go o he did not go. Sí, puede usarlo de manera contractada o sin contractar. Hoy bien, si usted, por ejemplo, ve que es did N apóstrofe T, significa que está contractado. No me va a decir he did not go y usted está viendo una N apóstrofe T. Si usted lo ve contractado, pronúncielo como contractado. Si usted lo ve
la palabra completa escrita, pronúncielo así, completo. ¿Sí? Eso es bien importante que se acostumbren a pronunciarlo como lo ven. Muy bien. La siguiente dice, we met our classmates. Repeat after me, please, guys. We met our classmates. Quiere decir que nos unimos o nos encontramos con nuestros compañeros, ¿verdad? Met, guys, es el pasado de meet. ¿Sí? Meet. Oigan bien la pronunciación, porque está meet de carne y meet de encontrarse, ¿verdad? De reunirnos. O de reunirse. Siempre se escribe igual, meet. Repeat, no, teacher. No. Vaya, se lo voy a repetir. Miren, ahorita les acabo de escribir el verbo que estamos usando, que sería encontrarse o reunirse. Como lleva la doble E, ¿verdad? Es meet. Miren. Meet. La entonación es más larga. Meet. ¿Sí? Meet. Meet. Y el pasado y el pasado participio es met. Met. Así, cortado, yo solo. Met. Pero si yo quiero decir que esto no es verbo, ¿verdad? Es solo para aclararles la... Que hay palabras que tienen diferentes escritura, pero similar pronunciación. ¿Cómo se llama ese grupo de palabras, Juan José, en español? Son como homónimos. Homónimos, okay. Sí. Ok, gracias. Homónimo. Homónimo. Entonces, la palabra carne se dice meat. Miren, vean mi cachete, meat. Meet. Casi como un guiño, ¿no? Meet. Meet. Y mira cómo se escribe, Charlie. Se escribe M-E-A-T. M-E-A-T. Meat, correcto. Meat. Entonces tú dices, meet, que es de unirse, de encontrarse. Y mire, meet. Meet. Para que lo pronuncie mejor, meet. Entonces... ¿Ven que el primero, el verbo unirse es como más largo la pronunciación? Y el otro es más corto. Met. Uh-huh. Very good. Eso es solo para aclarar. Eso no es verbo. Es una palabra que tiene similar pronunciación. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la forma negativa del verbo meet? Sería, o met sería en este caso. We didn't meet our teacher. ¿Sí? We didn't meet our teacher. Quiere decir que se encontraron con sus compañeros, pero no conocieron a la teacher, ¿sí? En ese caso. Vamos a ver el otro. You came home late. Tú viniste tarde a casa. You came home late. Came es el pasado de come, ¿sí? Muy bien. Y para decir, entonces, si vino tarde a casa, quiere decir que no vino temprano, ¿verdad? So that means you didn't come home early, ¿sí? No viniste a la casa temprano. You didn't come home early. Repeat, please, guys. You didn't come home early. Temprano. Early. Very good. Early. Didn't come home early. Muy bien. Y hoy hemos visto otro, el último verbo. They had a picnic. They had a picnic. Miren cómo es. Quiero que lo pronuncien junto. They had a picnic. Claro, si lo pronuncias despacito sería They had a picnic. Sí, pero si lo quieres pronunciar junto para sonar como más fluido, entonces tú dices They had a picnic. Very good. Entonces, si tuvieron un picnic, entonces no tuvieron una fiesta, ¿no? They didn't have a party. Tú puedes decirlo party o puedes decir party. ¿Sí? Party o party. Uno es americano y otro es británico. ¿Sí? Party o party. Y estamos bien las dos, ¿ok? Entonces, chicos, miren, hemos aprendido varios verbos irregulares. Hemos aprendido el pasado de do, ¿cuál es? Did. El pasado de get up, ¿cuál es? Got up. Very good. El pasado de go, ¿cuál es? Went. Muy bien. El pasado de meet,
Met. El pasado de come. Came. Y el pasado de have or has. Had. Very good. Muy bien. Had. ¿Qué sería? A ver, tener, ¿verdad? Muy bien. Miren qué chévere lo que hemos aprendido varias cosas. Entonces yo les pregunto a ustedes. Quiero ver, vamos a ver. Les voy a hacer una pregunta. Did you do? Acuérdense, miren que les estoy diciendo una yes, no question en pasado. Did you do any of these things yesterday? ¿Hiciste alguna de estas cosas ayer? Did you do any of the things yesterday? ¿Quién me dice yes? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. ¿Quién es sí? ¿Quién es no? Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. Very good. Yes, I did. Uh-huh. Así se responde hasta ahora bien. Hoy quiero que ustedes me digan qué fue lo que hicieron. ¿Sí? Por ejemplo, dale, you said, yes, I did. Which ones? ¿Cuáles? Yes, which ones? ¿Qué me podrías decir de los que ves ahí? ¿Qué hiciste? What did you do? I did the homework. I did a homework. What else? ¿Qué más? Just that? That's it. Very good. You like that phrase. Okay, very good. Juan Jose, what about you? I didn't do anything. I didn't do anything. Anything. Yes. Okay, that's good. At least not from this picture, right? Not estas pictures. Okay, very good. Andres, what about you? I did my homework. You did your homework. Very good. Uh-huh. What else? I didn't come home early. Ah, you didn't come home early. Ajá, ¿dónde estaba? You were working, but está bien, very good. Very good, excellent. Carito, what about you? I did my homework and laundry. You did your homework and laundry. Okay, very good. Miguelito, what about you? Yes, I come home late. You come home or you came home late? You came home late. I came. Very good. Only yes, that? Otra, otro más. ¿Hiciste algo más? ¿No? Por lo menos de las pictures. No, de las pictures solo eso. I have four. What? I got up at four. You got up at four. Okay. Very good. Quiero ver qué más. Thank you, Miguelito. Alfredo, what about you? I work in my house. Okay, so you worked at home. Very good. Regina, what about you? I did my homework and laundry too. And laundry too. Also, Ascarito, okay? Very good. Heidi, what about you? In my case, I got... Came home late. You came home late. Okay. Yes. Estabas trabajando. Okay. Very good. Esperamos. I'm just kidding. Yes. Very good, Heidi. What about you, Charlie? I did my home and cook. And cooked with a Snoopy. And Mr. Woodstock. Okay. Very good. William, what about you? ¿Qué tal tú, William? I got up early and I came home late. Okay, that's not good, right? You got up early and you came home late. No. Okay. Much work. A lot of work, yes, I know that. Zulmita, thank you, William. What about you, Zulmita? ¿Qué tal tú, Zulmita? Zulmita, creo que no está aquí. What about you, Gris? I got up early in the afternoon. I did my homework. You did your homework. Very good. Good student. Yes. Excellent. Sammy, no, sorry. Isaac, what about you? I meet our classmate. You met? Sip. Yeah. Okay. And I did work very well. You did your homework. Okay, very good. Evelyn, what about you, girl? I went to work. You went to work, and what else?
That's it? I didn't my homework. You didn't do your homework, uh-huh. Okay. Yes. Por lo menos es honesta, right? She's honest. Okay, very good. Sarita, what about you, Sarita? Sarita. Hello. Hello. I went to work. You went to work. What else? ¿Qué más? Solamente. Only. Okay. That's only. It. Only, only. Okay. Jackie, what about you, Jackie? Thank you, Sarita. Jackie. I went to work. You went to work, okay. I did clean my house. You cleaned your house. Very good. Excellent. Very good. Muy bien, chicos. Hoy vamos a hacer otra cosa. Excellent. Muy bien. Oh, miren, my God. Yes, Miguelito. Miren, ya están aprendiendo a cómo hablar las cosas que hicieron en pasado, ¿sí? Pero espérense que todavía no, porque qué barbaridad, ya casi le va a dar un ataque al corazón y ni siquiera le he dicho qué van a hacer. ¡Qué increíble! Vaya, chicos, vamos a practicar algo y yo espero, ¿verdad?, que tengan a la mano lo que les mandé, porque lo van a ocupar, ¿verdad? Just to let you know. Yeah. Ajá. Vaya, chicos, este va a ser individual. Les voy a mandar esto ahorita. Es un cuadrito pequeño. Bueno, es un cuadro dividido en tres secciones, ¿sí? Conteniendo el pasado de los verbos y quiero que me pongan el presente, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a practicar eso. Porque cuando usted los escribe, entonces, pues se le queda, ¿verdad? Pero cuando no se le escribe, entonces no le queda. Entonces, ¿qué les parece si vamos a practicar eso? Vamos a hacer a writing activity. Ya se los voy a mandar. Así que, pay attention, guys. Denme un chancecillo. Ok, I sent it to you. ¿Sí? Ya se los mandé. ¿Lo tienen? Do you have it? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí o no? Yes. Yes. Ok, si ustedes se fijan, son tres secciones, pero tenemos todos los verbos en pasado ya ahí escritos, ¿sí? Lo que yo quiero que hagan es que me pongan el presente de esos verbos. Por ejemplo, ahí está, el pasado es bought y el presente, buy, ¿verdad? Bye. No buy de adiós, chao, chao. Buy, buy de comprar. Muy bien, vaya, háganlo individualmente, les doy exactamente 2 minutos para hacerlo. That's it. En 2 minutos volvemos, ¿sí? Cualquier pregunta, yo estoy aquí, no se preocupen. Ok. Okidoki. Okay, 1 more minute, guys. 1 minuto más. Los enviamos al chat. No, todavía no. Okay, you finished, guys? Yes. Terminaron? Okay. No. Ajá. Falta medio minuto. Okay. ¿Ya pasó? No. Démosle, démosle. Okay. Okay, guys, muy bien. La primera.
ya está ahí, ¿verdad? Así que esa no vale. No vale porque no vale porque ese ya está ahí. Muy bien, pero Alfredo. Where are you? Alfredo, Houston, we do have a problem here. Hi, teacher. Okay, muy bien. Entonces, el pasado está ate, ¿verdad? A-T-E es ate, guys. ¿Cuál es el presente de ate? Alfredo, Alfredo, eat. ¿Cómo lo escribes? Eat. Eat, very good. Okay, el pasado es felt. ¿Cuál es el presente de failed, Isaac? Feel. Feel. Muy bien. Pasado, made. ¿Cuál es el presente, Juan José? Make. Very good. Read es el pasado. ¿Cuál es el presente, Sarita? Sarita. Real. Very good. Aunque se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Muy bien. Road es el pasado. ¿Cuál es el presente, Andrés? Road. Ajá. ¿Cuál es el pasado de road, guys? El presente, sí. Perdón. Ride, very good. Ride, ¿se escribe? Ride. So, ¿cuál es el presente, Carolina? ¿Cuál es el pasado, el presente de So, Carito? Hola. ¿Cuál es el presente? No, ese no lo puse. Puse todos en ese. Ay, no. A ver, ayúdenle, chicos. Sí. 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 Very good. ¿Cuál es el pasado, el presente de sat? ¿De sat? Oh, my God. Sit. Very good. Sentarse. ¿Y el presente de took? Take. Very good. Entonces, chiquillos, hoy vamos a hacer algo muy importante. Vamos a practicar el writing ahorita y ya después les voy a dejar más información. Pero antes de eso quiero darles una información extra que yo creo que les va a servir muchísimo. Porque tienen que hablar acerca de lo que hicieron, ¿verdad? Lo que hicieron el fin de semana. Vamos a ver algunas actividades que uno hace el fin de semana. ¿Qué hace el fin de semana normalmente ustedes? Work at home. Work at home, muy bien. Muy bien, cooking. Wash my phone. Ajá. Take a nap. Watch TV. Muy bien. Football, watch my phone. Okay, watch your phone. Go to mass, misa, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Misa, voy a misa. Ah, you go to the church? ¿Vas a la iglesia? A la iglesia, ajá. Okay, very good. ¿Y a misa? ¿Si es misa? Si no quiero ir a iglesia, misa. ¿Misa solamente de misa o eucaristía? ¿Qué quieres decir? La misa es la Eucaristía. Ah, ok. ¿La misa? Solo quiere que, a ver, mi Google Translator, ¿quién es, Andrés? Supuestamente mi Google Translator, ¿verdad? Don't remember, teacher. No sabe. Ah, puede ser service. Guys, servicio. Sí, el servicio, the service. To the service. Exactamente, the service. También es mass, porque M-A-S-S, pero es mejor service. Service, sí, okay. Muy bien, entonces se baja service. Muy bien, le voy a mandar algunos... Como de ladito. Miren,
algunas actividades. Mire, stay home es quedarse en casa, ¿verdad? Saw movies, o también puede usted usar watch movies. Saw movies, si usted quiere decir, porque dice, usted le va a hacer una pregunta, mire, teacher, y que no se dice watch a movie. ¿Por qué pone usted saw a movie? Bueno, les voy a decir, saw a movies porque estamos hablando de manera general. Pero si usted, por ejemplo, quiere decir que usted se sentó enfrente de la televisión o de la computadora y puso sus ojitos bien clavados en una movie, entonces es watch a movie, ¿sí? No es solo para aclararle por qué puse eso en vez de watch. Muy bien, les voy a poner otro más. Miren otras actividades que hacemos también. Quiero ver, déjame ver, te voy a mandar otra actividad. Yo tengo una duda. Dígame su duda existencial. Sí, todos los presentes y pasados les entendí. Solo el SAW, SAW es el mismo. ¿Cómo? Se escribe igual. No. S-A-W. No, S-A-W es el pasado. El presente de so es sí. S-E-E. S-E-E. Ah, va. Gracias. Sí. De nada. Muy bien. Vaya, miren, les voy a mandar otras actividades que también hacemos nosotros. ¿Verdad que visitan parientes, verdad? Yes. Entonces podemos decir visit her brother, read books, went swimming. Podemos decir todo eso. Pero fíjense, chicos. Va, esa es otra que les estoy mandando. Les voy a mandar una más, solo para que tengan más vocabulario. ¿Verdad? Muy bien. Y con ese me quedo ahorita. Bye. Les mandé tres opciones para que tengan más información. Ok. Pero cuando uno quiere decir que visita parientes, se dice relatives, guys. Relatives, ¿sí? Relatives son parientes. Como dice la gente, la parentela, right? Pero si usted quiere decir brother, sister, ahí. Entonces, hay muchas actividades que usted hace. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser su homework para tomorrow? Ay, Isaac, qué barbaridad. Recuérdese lo que hizo el domingo. Y me va a describir en un parrafito qué es lo que hizo. ¿Sí? Chiquito. Ahorita lo quiero así sencillo. Por ejemplo, I got up at 10. I had breakfast at 11, por ejemplo. I went to the service, como dice Regina, a tal hora, ¿verdad? Y así, puntuales. Ya después vamos a ir empezando a construir oraciones completas. Pero ahorita solamente lo quiero puntual. Un párrafo nada más de lo que usted hizo el domingo. That's it. ¿Les parece? Eso es un homework para tomorrow. Excellent. Hoy vamos a seguir practicando el writing. Y necesito, creo ver. Ya lo voy a mandar. ¿Cuántos somos ahorita, chicos? Somos 18, ¿verdad? Porque conmigo somos 19. Entonces ahorita van a practicar. Un writing. Y van a practicar el writing, chicos, de la simple past yes no question. ¿Se recuerdan esa, verdad? Es un día, es un mini diálogo, mini conversaciones. Son cuatro conversaciones y necesito que la completen y después van a practicarlo con su pareja. Déjeme ver. Ok. Espérense, lo voy a volver a poner para que sea mejor. ¿Alguna pregunta? So far so good. ¿Hasta ahorita todo bien? So far so good. Yes. Sí. Vaya. Vaya, chicos. Esto es lo que van a hacer ahorita en parejas. Ahorita se los mando. There you go. Y vamos a seleccionar las parejitas. Vamos a ver. Somos, quiero ver, somos 18, ¿verdad? ¿Cuántas serían? 9, ¿verdad? 9, yes. 9. All right. Vamos a hacerlo manually. Vamos a ver a quién pongo yo aquí. Charlie con Alfredo. Very good. No, sí, André con Blanquita. Muy bien. Carito con Evelyn. Very good. Dalia con Miguelito. Excellent. Gris con Jackie. Very good. Heidi con Jesse.
All right. Muy bien. ¿Quién más? Vamos a ver. Juan José con Sammy. Vamos a ver. Reggie con Sarita. Y Zulma con Willem. Very good. Okay, guys. Accept the invitation, please. Falta Jackie, Juan José. Very good. Hola, ¿entienden lo que van a hacer? ¿Yes? ¿O no? No. Ya sabía yo, porque para eso vine para acá. Muy bien. ¿Tienen el último, verdad, que les acabo de mandar? Ajá, sí. Bye. I did you have a good summer, todo eso. Esa vaina, sí. Bye. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerlo por acá. Este creo que es lo que yo les acabo de mandar. Este, muy bien. Va, entonces, si ustedes se fijan, son mini diálogos, ¿sí? Está el número uno, A y B, dos, A y B, y así van. Va, entonces, la primera parte usted ya la tiene. Por ejemplo, mire, la letra A dice, did you have a good summer? Estamos hablando de cómo hacer preguntas en pasado, ¿se recuerdan? Con el auxiliar did. Entonces, si usted sí. la va a hacer en pregunta en pasado con did, lo primero que va a ir en una pregunta va a ser el did, que es lo que usted ve ahí. Después va el sujeto y después ve el verbo que está en paréntesis. ¿Cuál es el verbo que está en paréntesis? Have. Have, muy bien. Pero como yo estoy ocupando y el auxiliar did, tengo que trasladar el have a pasado. No. ¿Sí o no? No. No. Por eso si usted se fija, lo dejo cuál está. Have. Y después, good summer. ¿Sí? Esa es la pregunta. Ahora bien, la respuesta inmediata, ¿cuál sería? Yes, I. Yes, I did. Yes, I did. Punto, ¿verdad? Hasta ahí. Y si usted se fija, vuelve a ocupar el I, ¿verdad? Entonces, ahí, cuando usted ya va explicando más de lo que hizo el fin de semana, está otra vez el verbo have. Pero hoy, ¿lo voy a pasar a pasado, sí o no? Yes. 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 Entonces, se dice I. ¿Cuál es el pasado de have? Oh. Had, very good. Had. I had a great summer. Y después dice I y estaba el verbo go, pero tiene que pasarlo en pasado también. ¿Cuál sería el go? Ajá. I went to the beach a lot. Va, mire, así, así va a ir haciendo cada una. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Ya ven, si ustedes son buzos, yo sé. Va, chiquillos, continúen trabajando y yo voy a chequear a los demás. ¿Les parece? Bueno. Ok. That's summer. ¿Cómo van? Vamos bien. ¿Vamos bien, bien o bien fritos? Bien fritos. ¿Cómo van en la primera? Bien. Bien. El did you have, ese ya lo tienen, ¿verdad? La pregunta. Sí, el did you have, pero como usted lo quiere en el pasado, ¿verdad? Ajá, ese es el pasado, ahí está. Por ya. Eso, did you have, porque sí, entonces la respuesta, yes. ¿Cuál sería? Yes. Yes, I do. Yes, I yes, do, yes, o yes, I did. No, yes, I did. Ajá. ¿Y después? I had. El pasado de have, sí. Muy bien. Had a great summer. Yes. ¿Y después? Continúa. I went. To beach a lot. Eso. To the beach a lot. To the beach a lot. So, así quiero que vayan haciendo los cuatro, ¿sí? Ajá. Muy bien. Yes. Excellent. Good job. Buen trabajo. Yes. Ahí en la primera está el ejemplo que no... Que... ¿Cómo vamos? ¿Fritos? No. Aprendiendo, teacher. Está bien. Learning. Muy bien. ¿Qué
¿Qué es lo que les ha dificultado ahorita? No me acordaba. ¿No le acordaba? ¿No es que se acordaba de qué? No, no me acordaba que iba, quiero ver, en la pregunta iba en siempre en presente. El verbo. Y que en la respuesta, y que en la respuesta iba I did o didn't. Ajá. Entonces, ahí estaba. Ahí estaba con batallando. Eso, que en la respuesta no me acordaba. Ajá, estaba ahí. Pero en mente la rueda, pero ya me ayudó. Por eso es que estamos practicando. Porque se acuerda que esa es una yes, no question, pero con pasado, con did. Entonces usted dice, sí, ajá, es sí, y usted dice, yes, I did, ¿verdad? Que es la respuesta inmediata a la pregunta. Y lo demás, usted tiene que pasar de ponerlo en pasado. Por ejemplo, I have, dice ahí, have a great weekend, o great summer, dice ahí, ¿verdad? Pero ¿cuál sería, ajá, el pasado de have? Had. I had a great summer. Muy bien. Y continúa la oración y hay otra idea más. Dice, I go to the beach a lot. ¿Cuál sería el pasado de go? Went. Ok, exacto. Sería, I went to the beach a lot. Es exactamente lo que tiene que hacer. Ok. Y ya de Alia, que es una buena maestra, ya se lo explico. Yes. ¿Verdad? Sí. Usa caperuza, me llega. Muy bien. Ok, vamos un minuto más y regresamos, ¿ok? Ok. Okidoki. Ok. Arriba sería quizás take y abajo y diría took. Ajá, ¿cómo vamos? Play it. Echa bolas, ya nos confundimos, teacher, en la 3 porque nos puso el mismo verbo. El mismo verbo. Y yo, porque no, yo. No, pero es que por eso yo sé por qué lo puse. Para que se chivolen, vea, pero no. Miren la pregunta. La primera parte es una pregunta, ¿verdad? Sí, teacher. Ajá, entonces, ¿cómo usted haría esa pregunta en base al primer ejemplo que tiene? Did you take, teacher? Ajá, did you take any classes last summer? Ajá, entonces sería, yes, did. Yes, I. Yes, I did. Yes, I did. Ajá. Sí, sí, yes, I did. I took tennis. Tennis lessons, muy bien. ¿Y qué más? I am playing tennis every day. I am no, and I played. Ay, yes, teacher, yes, excuse me. Played, ajá, sí, porque no, yes, no me confunde lo del present y el past. No, I played. Y acuérdense que ese verbo played es un verbo regular, por lo tanto, ¿cómo lo va a escribir? Played. Ajá, muy bien. Bárbara, ¿sabes? Si son buxas, caperuza, yo sé, excelente. Muy bien, chiquillos. Thank you. Bye. Ahorita ya regresamos. No importa que no hayan acabado, pero lo vamos a hacer todos juntos, ¿sí? We have Jackie, we have Gris. Okay, I'm waiting for the rest right now. Vamos a esperar a los otros chiquillos. Tenemos a William, very good. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Les fue bien? Tenemos a okay, Alfredito, Andrés, very good. Ok. Maya, vamos a ver. Gris, ¿con quién te tocó? With Jackie. With Jackie. ¿Qué te parece si me haces el dialogue number one, porfa? Okay. Tú eres A y Jackie es la B. Ay, qué fácil va a decir. Did you have a good summer?
Ajá, Jackie. Jackie. ¿Qué se hizo, Jackie? Se durmió. Se durmió y esa tengo la silencio, es que tenía silencio. Ah, sí, qué barbaridad, no excusa, Jackie. Vaya, pues. Hoy sí. Vaya, yes, I did. Ajá. I had a great summer. Uh-huh. A great summer. Uh-huh. Y continúe. I went to the beach a lot. Very good. Excellent, Jackie. Muy bien. A ver. Thanks. Dialogue number two. Isaac, ¿con quién te tocó? Yeah, creo. Con Juan José, ¿verdad? Juan José, yeah. Vaya, ¿qué le parece si usted es el A y Juan José es el B? Dele, pues. Did you win? Did you what? Yeah. Did you? Did you go anywhere that summer? Casi me das un ataque. Muy bien, continúe. Did you go? Ajá, Juan José. Part B. Juan José, ¿qué se hizo Juan José? No, tengo apagado el... Ah, vaya. No, I didn't. I stayed here. Mm-hmm. I got. Mm-hmm. Part-time, so I made some extra money. Ajá, pero me pronúncialo bien. No, I did. I stayed. I stayed here. Mm-hmm. I got a part-time job. I got a part-time job. Uh-huh. So? So I made some extra money. So I made an extra money. Okay, hoy me lo dices de corrido. Dele pues, you can do it. No, I didn't. I stayed here. I got a part-time, so. A part-time job. Dale otra vez, desde el principio, Juan José. Híjole, esa teacher es cosa seria. Dale. Very, very. Very hard, sí. Dale. No, I didn't. I stayed here. I got a part-time, so I made some extra money. Te vas a tener que volver a decirlo otra vez porque te comes el job. Dale otra vez, you can do it. Many jobs. Ajá. No, una vez más. No te comas el job, porfa. Okay. No, I didn't. I stayed here. I got a part-time job, so I made some extra money. Very good. That's what I need. Excellent, Juan Jose. Woohoo! Excellent job, my man. Excellent. Number three, Heidi. Hi, teacher. You with your partner, it was Sarita, right? Sí. I think so. No, it's Giselle. Ah, Giselle, okay. Okay, you're going to be part A and Giselle's going to be part B. Okay? Jocelyn. Okay, very good. Go ahead, okay. Action. Did you take any class last summer? Yes, uh-huh. I did. Uh-huh. Yes, I did. Uh-huh. I take tennis legs. I played tennis every day. Okay, el segundo de play está bien, pero ¿por qué dijiste I take tennis? ¿Cuál es el pasado? Estamos hablando de last summer. I took tennis. Excelente. Yes, muy bien. Ajá. Estamos bien. Ahí está, ya ve, me apoya mi pareja. Ya Bárbara. No, pero te tocaba a ti. Ah. Very good. Good job, guys. El 4. Thanks, pero a ver, Blanquita. ¿Y a ti cómo te fue? Blanquita. No logramos terminarlo, teacher. No te creo. Ay, pero eso no es excusa. Trátale. Híjole, qué mal está, teacher. Ay, Andrés, vaya, tú eres la pregunta, vaya. Ajá, speak, perdón, English last summer? Very good. Ajá. No, I did, creo que. No, I? ¿Cuál es la negativa de dir? Didn't. No, I didn't. Very good. But I didn't.
But I didn't, but I, but I read. Red? Rode. No, rode no, English, red. Red English. Mm-hmm. Red. Red English book. And I watched English movie. Vaya, muy bien lo escrito. Vamos a ver la pronunciación. Do you speak English last summer? Repítamelo, Andresito. Did you speak English last summer? Very good. Ahora dice Blanqui. No, no, I didn't. I didn't. No, but I read didn't. English books. But I read English books. Books. And books. 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 And I watched books. English movies. And I watched English movie. Very good. Muy bien, los felicito. Hemos practicado el speaking y hemos practicado el writing. Mañana, chicos, vamos a practicar algo que a ustedes les gusta. Hablar. Tomorrow vacation. No vacation, my dear. Nada tomorrow de vacaciones. Working. Nada, wow. Nada, nada. Vamos work. A practicar speaking, speaking, speaking. ¿Sí? Tienen dos opciones, o speak o speak. Mañana es la despedida. Yeah, vamos a hacer la despedida. No me digan que I will make you Kahoo. Cry. I will cry. Kahoo, play bueno, Kahoo. Si quieres Kahoo, pero este Kahoo va a estar cosa seria. Bye, Miguelito. Okay, guys, pobre Carito. Carito dice, ay, apúrese, teacher, que I wanna go. Okay, guys, la Carito dice siempre. Okay, guys. Muchas gracias por estar una vez más. Mañana es el último día, pero no quiero pensar mañana porque si no me voy a poner triste. Ok. Muchas gracias por estar nuevamente en la clase, aunque les toque pesado. Todavía están trabajando, están cansados, tienen hambre, pero hacen el esfuerzo por estar aquí y eso me hace sentir muy feliz. Ok, guys. Hugs. Thank you, teacher. See ya. Thank you, teacher. Bye-bye. Good night. Teacher. Bye. Bye. Good evening.